gran sueño de esta generación se ha realizado. El vapor le da la vuelta al mundo. Especiales de Noticias presenta Los Caminos de Hierro en Veracruz. El 1 de enero de 1873 fue inaugurado el ferrocarril mexicano, primera línea ferroviaria que unió a la ciudad del país con el puerto de Veracruz, pasando por Apizaco, Orizaba, Córdoba y con un ramal a Puebla. Para entonces, habían transcurrido 4 décadas desde que se otorgó la primera concesión para realizar este proyecto al comerciante español Francisco de Arrillaga. Innumerables obstáculos técnicos, políticos y financieros prolongaron por varios años la construcción de la línea que, una vez inaugurada, alentó la expansión de la red ferroviaria del país. Era un momento en que ya no había guerra civil, se habían dejado atrás las invasiones extranjeras, el desequilibrio político, el desequilibrio económico. Porque quienes habían ganado finalmente el poder político eran los liberales, y el proyecto liberal que se implanta a partir de la República Restaurada trae consigo como un lema la de comunicar, y entre ellas las vías de comunicación moderna que serían el ferrocarril. En Veracruz se construyeron varios ramales del ferrocarril mexicano y se establecieron otras líneas como el ferrocarril interoceánico, el ferrocarril de Alvarado, el ferrocarril de Veracruz al Istmo y el ferrocarril nacional de Tehuantepec. Podemos mencionar que la primera ruta, como todos lo saben, fue la del ferrocarril mexicano en 1873. Fue aquella que iba de la Ciudad de México al puerto de Veracruz por la ruta de las Cumbres de Maltrata. Posteriormente, otro ferrocarril que le vino a hacer de alguna manera competencia al ferrocarril mexicano, que fue una línea paralela en la ruta del comercio, fue el ferrocarril interoceánico, que fue la ruta México-Veracruz vía Jalapa. Desde 1884, un ferrocarril muy conocido, que es el ferrocarril de Alvarado, que, como ustedes saben, partía de la ciudad de Veracruz, pasaba por la línea, por la ciudad de Medellín y llegaba a Alvarado, ¿no?, que de alguna manera conectaba con todo el comercio de la cuenca del Papaloapan. Otro ferrocarril importante con que cuenta el estado veracruzano es el BCI, el famoso ferrocarril de Veracruz al Istmo. Es la línea que conectaba de Córdoba con el ferrocarril mexicano. Se iba hacia la cuenca del Papaloapan, hacia Tezonapa, Tierra Blanca, hasta conectar con un punto importante, con el ferrocarril nacional de Tehuantepec. El tren cambió las costumbres y formas de vida. Con su llegada surgieron nuevas ocupaciones, oficios y especialidades. Pueblos y barrios enteros crecieron en torno a las estaciones y las personas pudieron movilizarse con mayor facilidad en busca de trabajo y mejores oportunidades. Bueno, la vida de la gente, no solo en Veracruz, sino en general con el ferrocarril, cambia, pues, ¿no? Pongamos un ejemplo, el ejemplo de las migraciones, pues, ¿no? Es evidente que si hay ferrocarril es más fácil que la gente se traslade de un lugar a otro, pues, ¿no? Porfiriato, vamos a ver toda una serie de migraciones que llegan al estado de Veracruz, lo mismo a las zonas petroleras, las zonas cañeras, las zonas tabacaleras, al propio puerto de Veracruz, al Valle Textil de Orizaba, y toda esta migración que no solo es trasladada
traslado de hombres, pues no es traslado de ideas, de costumbres, de cultura, de otras regiones de otras regiones y de otros estados del país, se facilita a partir del ferrocarril. De todos los cambios que generó el ferrocarril, el desarrollo del comercio fue uno de los más importantes. No es casual que la primera línea ferroviaria del país se trazara precisamente en la ruta México-Veracruz. Se escogió esta última ruta, Veracruz-Córdoba-Orizaba, porque por un lado, como se sabe, Veracruz era el principal puerto internacional del país desde la época colonial, pero por otro lado, la región Córdoba-Orizaba tenía una gran importancia comercial y agrícola, era una zona productora de tabaco, café, azúcar. Y sobre todo había otro factor, que los principales empresarios impulsores de este proyecto eran los hermanos Escandón, orizabeños, que tenían fuertes intereses en la región y habían sido los dueños de la empresa de diligencias que durante casi todo el siglo XIX y hasta la inauguración del Mexicano habían pasado por esta ruta. Con la inminente puesta en marcha del ferrocarril, los comerciantes del puerto almacenaron grandes volúmenes de mercancías que esperaban trasladar a la ciudad capital. Una vez inaugurada la línea, creció la demanda de insumos que la misma construcción y mantenimiento del tren requerían. Antes de la inauguración del ferrocarril mexicano, circulaban por los viejos caminos 35.000 toneladas de productos. Con su funcionamiento, la cifra aumentó a 79.000. Por supuesto que hay una relación directa entre el comercio exterior y los ferrocarriles. No es gratuito que el primer ferrocarril de envergadura nacional, que fue el Mexicano, que comenzó a correr en 1873 entre la capital, entre la Ciudad de México y la costa veracruzana, llegara precisamente al puerto de Veracruz, dado que el puerto de Veracruz era la principal puerta de entrada de las importaciones que venían sobre todo de Europa y comenzaban a llegar también de Estados Unidos. También era la principal puerta de salida de las exportaciones mexicanas. En ese sentido hay una relación directa entre ferrocarriles y comercio exterior. Desde que llegó a Veracruz, el ferrocarril fue introduciéndose en el mar, se acercó lo más posible a los barcos y con ello facilitó la carga y descarga de productos. Entre las planicies y las playas veracruzanas, el ferrocarril mexicano desarrolló una impresionante infraestructura para su operación. Puentes, alcantarillas, túneles y edificios fueron construidos a lo largo de la ruta. Destacan por su belleza y majestuosidad los puentes de Metlac, Atoyac, Chiquihuite, Soledad, San Alejo y Paso del Macho, así como los viaductos del Infiernillo y Güiner. Este puente se encuentra ubicado entre las ciudades de Córdoba y Orizaba. En ese lugar hay 6 kilómetros de vía férrea abandonada, en donde se encuentran el puente de Metlac, se encuentran 7 túneles, los túneles ferroviarios más antiguos que tenemos en México. Están también la estación Sumidero, casas de sección para los trabajadores de vía y la casa del puentero, la base de un tanque de agua, en fin, son varias construcciones. También son de gran mérito el muelle inglés, cuya estructura metálica se extiende 200 metros sobre las agitadas aguas de la Bahía Jarocha, así como la estación terminal y el conjunto arquitectónico desarrollado en su entorno, entre 1902 y 1911, con la modernización del puerto. Dado que cumplían 4 ferrocarriles, era necesario buscar una compañía terminal que se interesara este movimiento y que además hiciera expedito
el enlace entre el transporte ferroviario y el transporte marítimo. Es decir, es una compañía que no solo va a tener instalaciones de cara a tierra adentro, sino de cara al mar. No de embalde, la compañía Terminal de Veracruz construye la posición de atraque más importante de ese periodo, pues no. Ahora bien, quizás el edificio más emblemático y que sobrevive de la compañía Terminal de Veracruz es precisamente la estación de pasajeros, que fue inaugurada en 1911. La infraestructura del ferrocarril mexicano creció notablemente con la puesta en servicio de los ramales de Ometusco a Pachuca, de Muñoz a Chignahuapan, de Córdoba a Coscomatepec, de San Marcos a Huajuapan y de Pachuca a Ixmiquilpan. Su funcionamiento permitió a la Compañía del Mexicano extender su red y proporcionar un mejor abastecimiento en la línea troncal. Para el estado de Veracruz, el ramal importante que se establece el ferrocarril mexicano es el ferrocarril de la línea de Córdoba a Coscomatepec, el famoso del ferrocarril del Huatusquito, que era una línea que pretendía llegar hasta Huatusco, pero solamente se establece hasta, llega por cuestiones geográficas, llega hasta la ciudad de Coscomatepec. Viajar por la ruta del ferrocarril mexicano resultaba muy atractivo. En cada tramo del camino, los puentes, túneles, estaciones, paisajes y la gente misma hacía del trayecto una apasionante aventura. Una de sus rutas más pintorescas fue la del ramal Córdoba-Coscomatepec, mejor conocido como el Huatusquito. Este ramal, el famoso Huatusquito, era un pequeño ferrocarril de vía angosta que hacía el recorrido de Córdoba, Coscomatepec. A pesar de su nombre, el Huatusquito, como le llamaba la gente del lugar, en realidad nunca llegó a Huatusco por diferentes factores, sobre todo técnicos. Nunca pudieron superar las barrancas que dividían a Coscomatepec de Huatusco. Sin embargo, este pequeño ferrocarril, cuya ruta tenía una extensión de un poco más de 22 kilómetros, pues en realidad prestó grandes servicios a los pobladores de estas regiones, de Córdoba, de Coscomatepec y las poblaciones intermedias como Monteblanco, etc. El ramal Córdoba-Coscomatepec dejó de funcionar en 1951. Su operación no se justificaba económicamente. Los rieles y el hermoso puente de Tomatlán fueron removidos en 1953. Hoy el Huatusquito es solo un recuerdo nostálgico de la era del vapor, en esa bella región veracruzana. Durante el régimen porfirista, se intensificó la construcción de las líneas ferroviarias bajo un esquema de inversión de capitales privados y recursos de los gobiernos federal y estatales. Esta expansión favoreció al territorio veracruzano con el establecimiento de cuatro líneas más: el ferrocarril interoceánico, el ferrocarril de Alvarado, el ferrocarril de Veracruz al Istmo y el ferrocarril nacional de Tehuantepec. Los antecedentes del ferrocarril interoceánico se remontan a 1875, fecha en que se estableció una línea que comunicaba al puerto de Veracruz con la ciudad de Jalapa. Los primeros viajes de este tren se realizaban en vagones jalados por bestias. Los interesados en crear estas líneas de ferrocarril, aparte de que el proyecto de Estado-Nación Liberal los beneficiara o auspiciara estas líneas, más que nada eran en principio los comerciantes, lo que vamos a llamar con el tiempo comerciantes, empresarios o hacendados,
que de alguna manera ven en las modernas vías de comunicación como es el tren la posibilidad de vincular sus propiedades donde hay una explotación y comunicarlas con un mercado exterior. Este sería el caso del puerto de Veracruz y de la Ciudad de México, que en cierta medida quedan mejor vinculadas a través de los ferrocarriles. El ferrocarril interoceánico fue inaugurado en 1892. Para entonces, este medio de transporte se había convertido en una empresa rentable. Y la ruta México-Veracruz era un negocio prometedor. Otro ferrocarril que llegó a las costas veracruzanas fue el de Alvarado. Su construcción inició en 1879, gracias a una concesión otorgada a particulares y solicitada por el entonces gobernador de Veracruz, Luis Mier y Terán. Es hasta 1884 cuando los puertos de Veracruz y Alvarado quedarán unidos por ferrocarril. En 1900, la poderosa firma inglesa Pearson y Son adquiere el ferrocarril de Alvarado. A partir de entonces será denominado Compañía de Ferrocarril México Limitada. El ferrocarril de Alvarado propició el desarrollo del comercio entre el puerto Jarocho y la desembocadura del río Papaloapan. La cuenca posee una vasta afluente de ríos, ¿no? Entonces, el centro de confluencia era Tlacotalpan. Por eso la importancia de construir un ferrocarril Alvarado a Veracruz para de ahí transportar las mercancías. Entonces, desde Tuxtepec a Tlacotalpan se llevaban mercancías, así como de San Juan Evangelista, de los propios Tuxtlas. Bajaban todas estas mercancías hasta Tlacotalpan y de ahí posteriormente eran transportadas a Alvarado. Entonces, la importancia del ferrocarril es fundamental para todo este traslado de mercancías, porque la vía fluvial lo hacía más costoso y pesado, además de tardado. A finales del siglo XIX, el secretario de Hacienda José Ives Limantour estableció como único criterio para la construcción de las nuevas líneas ferroviarias los intereses de la nación. La creciente demanda de productos agrícolas para el extranjero motivó a Limantour a extender la red ferroviaria hacia el sur del país. Hacia finales del siglo XIX hay todo un proyecto por poblar la zona del sureste. Limantour, el secretario de Hacienda del Porfiriato, establecía que las líneas a las que se le daría prioridad eran las líneas que fueran de acuerdo a los intereses de la nación. Y la zona que de alguna manera no estaba conectada con el centro del país, pues era la zona del sureste. El ferrocarril de Veracruz al Istmo fue la cuarta línea que llegó al puerto de Veracruz. Su construcción formó parte de un amplio proyecto de desarrollo en el sureste veracruzano, que también contempló la modernización del puerto, la rehabilitación del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec y la puesta en marcha de sus puertos en Coatzacoalcos y Salina Cruz, Oaxaca. Estos ramales son fundamentales para las comunicaciones y el transporte de mercancías, porque el primero unía al ingenio San Cristóbal. Entonces todos los cargamentos de azúcar de esta materia eran transportados directamente a México y al extranjero por el ferrocarril. El de San Andrés Tuxtla por las mercancías del tabaco principalmente y también de caña de azúcar. Y el tercero, el de la pera, las compañías plataneras instalaron este ferrocarril para transportar el plátano al puerto de Veracruz. Los talleres para realizar la inspección y reparación de máquinas del ferrocarril de Veracruz al Istmo se establecieron en Tierra Blanca, generando en la población una fuerte identidad ferrocarrilera. Asimismo, en 1909 se construyeron dos ramales que propiciaron el desarrollo económico de la región baja del Papaloapan y los Tuxtlas.
En Veracruz, como en muchas partes del país, el sistema ferroviario ha tenido importantes transformaciones. Hubo ramales que se levantaron y algunas líneas fueron rectificadas o acortadas. Con la reprivatización de los ferrocarriles en 1995, prácticamente desapareció el transporte de pasajeros. Y por las rutas que transitaba el ferrocarril interoceánico, el ferrocarril del sureste y el ferrocarril mexicano, hoy circulan los trenes de una empresa concesionaria. Actualmente la explota o la recorre, la trabaja el ferrocarril del sureste. Esta línea no solamente, esta empresa no solamente recorre de México a Veracruz, sino de Córdoba hasta Coatzacoalcos. También trabaja en esa parte la empresa Ferrosur, que es la antigua línea del ferrocarril de Veracruz al Istmo, del BCI. El ferrocarril llegó a Veracruz en 1873 y con el establecimiento de su infraestructura heredó al Estado una importante tradición ferrocarrilera y su patrimonio histórico y cultural. Veracruz siempre fue no solo Veracruz puerto, sino un estado, fue un puerto abierto a no solo al comercio, sino a las migraciones, al arribo de ideas, pues, ¿no? Y de alguna manera el ferrocarril permitió que se confirmara este papel de Veracruz. Es decir, si Veracruz es la puerta de México durante más de 4 siglos, a través del puerto de Veracruz, con el ferrocarril se acendra, se consolida este papel. De, no solo del puerto, insisto, sino del estado de Veracruz.